y acertijos. ¿Cómo es? Acertijo. Damas y caballeros, niños y niñas, México entero, ¡Pepsi, levante la mano! Acertijo, rapea y maritea, pregunta. ¡Hey! ¡Vámonos, Sónico! ¡Que lo damos en 10! ¡Yeah! Acertijo, ¿cómo te sientes en México? Me siento perfecto, creo que esto va a ser épico. Sobre todo si en México puedo soltar mis bellas artes. Y sobre todo si con este chile te enchilaste. ¿Y qué dirías de la escena chilena? Diría que esta escena es muy buena. Pero aquí estamos teniendo un problema. ¿Cree que no me doy cuenta que esas preguntas me están dando pena? ¿Y por qué quieres violencia? Yo quiero reflejar mi conciencia. Quiero mostrarte la voz de la experiencia. ¿No te diste cuenta que esto es una competencia? Ay, bueno, ¿cómo última. Me vas a atacar? Te voy a atacar diciendo lo que va a pasar. Te voy a atacar siendo el más duro, haciendo que te vayas llorando. Estoy prediciendo mi futuro. It's time. Vamos con Mari, damos la vuelta. ¿Se puede vivir aquí, sí o no? ¿Cómo es? Te lo damos en 3, 2, 1. Mari, ¿cómo fueron tus inicios? Fueron buenos porque fui buena desde el principio. En la escena logré hacerme un orificio con honor, con esfuerzo y también con sacrificio. Mari, ¿qué opinas de la fauna? Opino que las plantas siempre calman el alma. Que es bueno relajarte con las pausas, porque la naturaleza te hace sentir en un sauna. ¿Y a ti te sale acaso un flow natural? A veces sí, tú me vas a criticar. Tú tampoco de fluir que vas a hablar. Ya se estás perdiendo y te empezaste a desesperar. Papi, ¿has visto tanto flow incluso solo preguntando? Claro que lo piso y lo puedo estar imitando. ¡Ah! Pero recuerdo que el acertijo no es pa' tanto. Sé que estás perdiendo y sé que estoy ganando. Señoras y señores, terminó Maritea, ¿no? Y arranca Maritea. Se viene el minuto de sangre. Pero señoras y señores, gente, dale, México está listo. Yo sé que de ese se tratan las competiciones, porque ya le he ganado a varios campeones. Tú eres un acertijo, yo traigo soluciones. Opa. Oh, yes. Y estoy bien relajada. Sí. No como esa cara estresada. Pero contra mí tú no puedes hacer nada, porque tú eres acertijo, pero yo soy acertada. ¡Ay, mi madre! Estoy contenta, te voy a ganar de una forma muy violenta. ¿Por qué? ¿No te has dado cuenta? Dicen por ahí, mejor maña que fuerza. Ay. Del corazón, y sabe que México me está dando salvación. Tú siempre te exaltas en la competición. Decía Da Vinci que el que grita no tiene la razón. Oh, no. Yes. Ni el anillo, ni la competencia, ni el brillo. No. La buena pa'l payeste y pa'l loquillo, que estoy bien relajada y bien tranquila, yo te humillo. ¡Última! Freestyle como haría en letra. ¿Sí? No estás pensando, se helan las gavetas. ¿No vieron? Que cuando lo llamaron, él no vino. Yo relajada ayer, pensando en el camerino. Date cuenta que la respuesta se puede dar vuelta. Parece que no se incrementa. Hablo de las soluciones con sus líricas, solo porque con el flow y la base no tiene química. Oh, yes. Es que puedo contestar, es ingenio Maritea, tú lo puedes celebrar. Me voy a echar en este lugar. ¿Te gusta así? Más cómodo no puedo estar. Maritea, claramente tú no puedes ser asertiva en las ideas. Acertijo te muestra calidad y rapea. Tú de mi pérbore reas, me correas. Así que ya no puedo ganar, soy el más fuerte. Detente, tú sabes que estar acertijo es el oponente. No puedes entender lo que provoca mi muerte. No puedes entender mi emoción intensamente. Oh, yes. Que yo fluyo, por mi patria muero y destruyo. Por eso es que te destruyo, porque es este Flow Prime, el hombre de Vitruvio. Como Da Vinci, te dejo en la crisis. Rapeo guapo, soy Apocalipsis. Sí, yo represento mi nación por la razón o la fuerza, o la fuerza de la razón. Bien,
de sangre 2, ¿queréis sangre, sí o no? ¿Qué? Motherfucker, ¿estáis todos dormidos o qué? Estamos en la primera de cuartos. ¿Dónde está México? ¿Dónde está Ciudad de México? A mí me dijeron que era la bomba, que estaban dando ruido siempre. Ey, ¿dónde está? DJ, lo tenemos. Let's ¿qué go. Pasa en México? ¿Hay rap en México? ¡No! Señoras y señores, ahora se viene el último round de minutos. ¡Estamos listos! ¡México! ¡Oh, no! ¡México! ¡Oh, no! ¡México! ¡Oh, no! ¡Mano arriba! ¡Yes! ¡Soldado! Siéntate un Rastafari. Y es que quiere que yo siga. Esto es normal que y te castiga. Tú solo averigua porque estás pensando todo en el genio para repasar toda tu cuarta línea. Y este torneo es de free, así que yo deseo fluir. Esto es en serio MC. Nunca te escucho un rapeo así. Sí, que no puede hacerlo, es cierto. Quiero mano arriba del pueblo. El hip hop siempre será nuestro. La venganza viene a fuego lento. ¿De qué sirve una mari tan insulsa? Que te están faltando condimentos. ¿Dónde está tu talento? ¿Dónde están tus condiciones? Me parece que te faltan los cañones. ¿Se imaginan a la mari rapeando talleres, recorriendo todos los barrios, recorriendo poblaciones? ¿Se le imagina haciendo arte? ¿Te la imaginas en el under? La diferencia es gigante. 4 años de freestyler, 10 años de constante. Oh, yes. De rapero, de hip hop, mosquante. Tú mostraste mala habilidad, demasiada paja que colgaste los guantes. ¡Ey, yo! Ya le gané, le canto victoria. Pero tranquila, Mari, soy un caballero y no tengo memoria. Así que yo sigo. Quieren que yo siga, así que voy a ser más breve. Justo suelto flow, que es lo que la Mari parece no tiene. Es que le estoy pegando donde a usted le duele. Yo quiero a Loki porque toda la gente pidiendo mi reggae. Las manos arriba, yo le gano de las maneras que ella supone. Ay. Este me quiere hablar de que yo no he estado en Chile y que yo no he rapeado en todos los vagones. Yo subo en Colombia, ay, en Cali, en Bogotá, haciendo todas esas rimas por estas poblaciones. ¿Tú te has escuchado un rapeo así? Ay. Ya lo escuchaste ahorita, ¿qué excusa me pones? Ay. Y yo me voy a aplicar, yo lo hago como yo quiera, yo la puedo condimentar. No me faltan los sazón ni los condimentos, solo lo que pasa es que a mí me gusta sonar muy natural. Ay, ha sido más cómodo. ¿Cómo me puedo sentar? Sí. ¿Vieron el acertijo en lo que hace? También quisiera estar en mi lugar. Parecía por acá. La que te va a ganar y no se lo explica. Que este raperito ya me hablaba. Pero ahorita está señalando tu cara. ¿Qué señalas? Esa pequita. Tranquilo que ahora que te gane tú te vas a hacer cuartos y eso quito lo quitan. Dale acertijo, ¿cuál era la excusa que querías? Que tú me ibas a ganar a mí porque yo tenía flow, pero qué porquería. Ay. Y una referencia que escuché por ahí yo me puedo acordar. Soy la Coca-Cola cero, me falta azúcar pero no me falta calidad. No. Niño, ya te fuiste. Ay, sí. Querías ganar en la rima pero no pudiste. No. Te vas con el nitro que está muy triste. Y ahorita que pierda el menor, por ahí está el Valleste con razón. Y chileno que no mata, lo vengo a matar yo. Última. Se fue el acertijo. Y fue porque él quería y en el fondo lo dijo. Niño, te dije que qué excusa me pones. Nunca me retes a ser diferente. Recuerda que yo supero mis limitaciones. Ladies and gentlemen, la batalla se va a la última ronda deluxe. Así que, Misha, ¿cómo es esto? Cállese. Ya. Vas perdiendo todos los rounds anteriores. Y te lo aclaro para que lo sepas. Ya es momento de que aprietes y tire todas las libretas. Y si tú eres un acertijo, yo quiero saber el porqué de tu nombre.
¿Vieron su último minuto? Yo soy la que más responde. Yo creo que si sume 3, sume 4 por 5, quizás en puntaje llevo como 20. Mari, esto es rap, puedes sacarte el formato de la mente. Y porque creyó ser el azúcar del free, para mí eres stevia y este viaje termina aquí. Claro, y tú eres diabético y mis barras son de chocolate. Va a ser que tú no llegues a ese éxito. Porque al final vas a perder y lo está viendo la gente de México. Maritea, ¿por qué no te sacas de la mente ese formato? Tú también estás aquí, lo hubieras pensado antes de firmar el contrato. Es que estoy en este internacional, no por el formato, es porque está mi chamba. Y yo rapeo pa' ustedes, al fucking jurado le doy la espalda. Tranquilo, es normal que aburra y la interrumpa. Habló de chocolate, Willy Wonka se te escapó un Oompa Loompa. ¡Oh no! Se escapó, pero recuerda que el chocolate lo hago yo. Ahora no le importa el jurado y habla mierda. Su discurso le sirve de excusa para ahorita que pierda. Ay. Ahorita que pierda, tú escrita, date cuenta que todas se debilitan, si hacen hijos es que enfrentan. En México comienzo la revuelta, llámate un español y ahora una reina. Una reina, parcero, pero el rey es el más frágil del tablero. Y recuerda que él quiere cruzar, el peón cruza el tablero para estar en mi lugar. Es que no soy de sangre azul, no soy de la monarquía. Me falta flow, me falta técnica y melodía. Ay, soy una porquería, soy un simple peón, pero este es mi día. ¿Y qué tiene que ver lo que me ha tirado? ¿Yo qué tengo que ver con Gaciro, con españoles? ¿Qué has hablado? ¿Sabes qué? Fracasado. Hubieras escogido a Chuti y se la hubieras tirado. Pero si Chuti no estaba disponible, entonces la escrita de Chuti no sirve, porque tienes la mierda hasta el cuello. Naciste colombiana y rapea como ellos. Ay. Rapeo como ellos, no que el freestyle no tenía formato, bandera, ni tampoco sello. Oh, yeah. Ahí te vas, por eso soy la campeona, rapeo internacional. ¿Que acaso no hay bandera? Me dice esta maldita infeliz. ¿Acaso ahora no representa a este país? La bandera de Chile se alzaba. Hay una bandera y es chilena y está bien representada. Está bien representada, pero por el menor ya se va este camarada. Nada le tocaba, yo soy la reina y me van a ver coronada. Todo el rato hablando del menor es inútil. Hablando de tercero y también hablando Chuti. Habla tanto del menor que parece grupi. Anda bella arte y dale la cara a Suki. ¡Diego! ¡Fuerte ese ruido! Señoras y señores, ya tenemos veredicto, jurado, estamos todos listos y preparados. ¡Quinte! ¡México! ¡Buena! ¿Están todos presentes, sí o no? Entonces, quiero que cuenten conmigo. ¡5!